Buenos días a todos. Buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a la casa de Dios. Gracias. Especialmente a quienes nos acompañan, nos visitan, paisanos radicados en la ciudad de Guajuapa. Vamos a celebrar nuestra fe en este día en el que iniciamos, pues este mes que dedicamos a San Jerónimo, nuestro santo patrón. Él con su vida nos da ejemplo, nos da testimonio de cómo servir a Dios, de cómo pues cumplir lo que Dios nos pide. Por eso vamos a participar en esta celebración con mucha atención, con mucha disposición a su palabra. San Jerónimo se caracterizó, mejor dicho, una de las grandes virtudes de San Jerónimo fue precisamente la palabra de Dios, estar atento, traducir la palabra de Dios. Por eso también nosotros tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón a su palabra, para que vayamos cumpliendo lo que Él nos pide. Que esta agua bendita nos recuerde el compromiso de nuestro bautismo. Vayamos con alegría al encuentro del Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, con mucha alegría que nos reunimos en este día, vamos a disponernos para participar plena y activamente de esta celebración. Iniciemos estos sagrados misterios pidiendo perdón al Señor de todos nuestros pecados. Con arrepentimiento sincero decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Nos unimos en esta acción de gracias que presentan los paisanos radicados en la ciudad de Huajuapan a nuestro santo patrón San Jerónimo, agradeciendo todos los beneficios que han recibido por su intercesión, y también piden por el descanso eterno de todos los que fueron devotos de San Jerónimo. Oremos. Dios nuestro, que diste a San Jerónimo presbítero un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense con atención, vamos a escuchar la palabra de Dios. Gracias.
Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llenaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño y todas se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: dadnos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vaya mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Autoridad municipal, nos acompañan paisanos de Huajuapan, paisanos que radican en la ciudad de Huajuapan, queridos hermanos todos en el Señor. Hoy para nosotros inicia un mes que tiene mucho significado, que tiene mucha importancia, y yo creo que lo manifestamos de muchas maneras, como la comunidad cristiana, la comunidad católica de San Jerónimo se alegra. Y hay muchos signos, muchas expresiones de esa alegría. Pero el principal significado, lo más importante de este mes, ¿verdad?, es que nosotros queremos honrar a un hombre que consagró su vida a Dios. Y como él consagró su vida a Dios, pues nosotros también tenemos que consagrarla a ejemplo suyo. Hemos escuchado la palabra de Dios, que hoy considero es muy propicia para todos nosotros siempre. La palabra de Dios nos sorprende. ¿Por qué? Porque nos dirige un mensaje especial, y considero que un mensaje que la pauta de lo que nosotros tenemos que hacer si de verdad nos consideramos devotos de San Jerónimo, si de verdad nos consideramos cristianos, hijos de Dios, hijos de nuestra madre Iglesia. San Pablo nos da la pauta. ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano? ¿Qué es lo que tiene que hacer un devoto de San Jerónimo, de San Judas, de San Agustín, de San Pablo, de quien sean devotos, ¿verdad? Porque no, somos devotos de los santos, pero nuestra fe está puesta solamente ¿en quién? En Dios, en Cristo Jesús. Y aquí hay que distinguirlo muy bien, ¿verdad? Somos devotos, le tenemos cierto cariño a un santo, cierta admiración, veneración, pero nuestra fe debe de estar puesta únicamente en Dios, en Cristo, que se ha hecho hombre como nosotros, que murió, que padeció, que resucitó por nosotros.
Hoy nos dice San Pablo en esta primera lectura, y escuchen muy bien todos los que estamos aquí, ¿verdad? Escuchemos. Dice San Pablo: hermanos, les rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como, como conviene, no como ustedes quieren, no como a ustedes les place, no como a ustedes les acomoda. Les exhortamos que vivan como conviene para agradar a Dios. Así es la manera de vivir del cristiano. Y miren, hay que tener en cuenta este detalle. No dice San Pablo, les exhortamos o les exhorto en mi nombre. Les exhortamos en el nombre de otra persona. Les exhortamos, aquí poniendo a San Jerónimo, ¿verdad? En el nombre de San Jerónimo, no. ¿En el nombre de quién? De Jesús, porque Él es el centro de nuestra fe. Les exhortamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan como conviene. Y vivir como conviene, ¿qué es? Más adelante lo dice. Dice San Pablo en el segundo párrafo: lo que quiere Dios de ustedes es que se santifiquen. Eso es lo que quiere San Pablo, perdón, eso es lo que quiere Dios de nosotros, y San Pablo nos lo recuerda. Por lo tanto, miren, San Jerónimo, ¿qué es? Es un santo. Se santificó porque hizo lo que convenía a Dios, a los ojos de Dios. Hoy nosotros podemos mirar nuestra vida, cada uno, ¿verdad? Cada quien puede juzgar su vida y podemos ver si nuestra vida está agradando a Dios, si nuestras acciones, si mis pensamientos, si mis palabras agradan a Dios, o quizás no lo agradan. Quizás mis palabras, mis pensamientos y mis acciones no son como conviene a los ojos de Dios. Por eso les insisto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, San Pablo nos dice, vivan como conviene. No, hay que entender esto, yo ya le agregaría esta palabrita para que ustedes lo entiendan mejor. Vivan como conviene, no como les conviene. Porque hay una gran diferencia entre vivir como conviene para nuestra salvación y vivir como nos conviene a nosotros, porque nosotros somos más convenencieritos, ¿verdad? Como que buscamos nuestras comodidades, nuestras facilidades, como que queremos las cosas muy a nuestro modo, a nuestra manera, pero no pensamos y no queremos a veces pensar así como Dios nos lo pide. ¿Cómo nos pide Dios que vivamos? En gracia. Qué hermoso es, ¿verdad? Miren, la mejor ofrenda que ustedes le pueden hacer a San Jerónimo, vivan en gracia. Sí, qué bueno que tiene sus signos de expresión, sus fiestas populares, sí, pero la mejor ofrenda que le pueden hacer a San Jerónimo es estar en gracia. Su conversión, su confesión, su comunión, eso es lo mejor que le pueden ofrecer a San Jerónimo. Y eso es vivir como conviene a los ojos de Dios. Eso es verdaderamente comprometernos a ser verdaderos cristianos, a buscar nuestra santidad. Dice San Pablo, lo que Dios quiere de ustedes es que se santifiquen y que se abstengan de todo acto impuro. Que se santifiquen, que se abstengan de todas las cosas que no conviene a los ojos de Dios. Y aquí podemos poner muchas cosas que no las toco, porque a veces, híjole, podemos herir de algunos sentimientos, pero todos, ya la mayoría de aquí somos grandes y somos conscientes, sabemos lo que no conviene a los ojos de Dios, sabemos lo que está mal. Sabemos distinguir entre el bien o el mal, ¿o no? Sí, ¿verdad? Sí lo sabemos distinguir, que a veces no lo hacemos, ya es diferente, pero sí sabemos qué es bueno y qué es malo. Hoy San Pablo nos dice, miren, absténganse de todo acto impuro, y nos pone un ejemplo bien concreto, y aquí sí hay que poner mucha atención. Maridos, esposos, dice San Pablo, ¿verdad? Dice que cada uno de ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto, y no dominados por su pasión desordenada. Híjole, aquí hay muchas cosas que podríamos tocar. Hay algunos esposos que no tratan con santidad a sus esposas, y también hay esposas
que no tratan con santidad a sus esposos. Quizás son menos, pero hay muchos esposos que no tratan bien a sus esposas, que no las cuidan, las procuran, que abusan, que les exigen. No, hoy San Pablo nos dice, traten ustedes, mejor dicho, dice, ustedes sepa tratar a su esposa con santidad y respeto. Qué hermosa es la primera lectura que nos presenta, por eso no me pasé directo al Evangelio. También el Evangelio es muy bonito y ahorita lo vamos a reflexionar. Pero esta primera lectura nos da una pauta, nos da el camino, nos indica el camino que tenemos que seguir nosotros. Ya si no lo queremos seguir es porque de plano somos medios duros de corazón, porque nos queremos cerrar al plan de Dios, pero la palabra de Dios es demasiado clara para nosotros. Busquen la santidad. Dice, porque el Señor castigará todo esto, como se lo dijimos y les aseguramos a ustedes, pues Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santidad de vida. Dios no nos llama a la impureza, nos llama a la santidad. ¿Y la santidad es qué? Cumplir su voluntad, cumplir la voluntad de Dios. Y cumplir la voluntad de Dios implica cumplir sus mandamientos. Y ser buenas personas, sí, también, en el sentido de apoyar a los demás, practicar la caridad. Pero lo primero y la base de todo es el cumplimiento de los mandamientos. Por eso digo, nos dice San Pablo y nos repite, ¿verdad? Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad de vida. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que seamos santos. Y ser santo significa cumplir la voluntad de Dios, así como cumplió su voluntad San Jerónimo. San Jerónimo, como cumplió fielmente la voluntad de Dios. ¿Se equivocaría San Jerónimo en algún momento de su vida? ¿Cometería pecado alguna vez? Sí, era una persona, ¿verdad? Pero supo reconciliarse con Dios y alejarse de lo que antes había hecho. Y eso es lo que nos pide a nosotros. Miren, no somos perfectos, pero el Señor nos invita a la perfección. Hoy quizás lo podemos pensar, híjole, para que alcance yo la santidad es muy difícil. Pues es un complicado, sí. Implica mucho esfuerzo, sí, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque recibimos de Dios la gracia para ello, para alcanzar la santidad. Si San Jerónimo, por ejemplo, ¿verdad?, no hubiera vivido los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, ¿creen ustedes que hubiera alcanzado la santidad? No, la alcanzó, ¿por qué? Porque recibió de Dios la gracia que necesitaba. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros a veces, por eso no llegamos a la santidad, o por eso nos cuesta tanto encaminarnos a ella, porque no nos disponemos a recibir su gracia. ¿Y su gracia se recibe dónde? ¿Dónde creen que se recibe la gracia de Dios? Únicamente en los sacramentos, en los que Él estableció. Pues hay que disponernos a vivir los sacramentos que nos pide Dios, los sacramentos que se nos ofrecen en la iglesia, y hay que hacerlo con amor, con disposición, no por obligación, no porque tengo que confesarme, tengo que comulgar, no, con amor a Dios. Ahí te unes íntimamente con Cristo en la comunión, en la reconciliación, en el matrimonio santo, así como dice, que el esposo trate a su esposa con santidad. Bueno, pues implica que estén bajo el matrimonio, que es la ley de Dios. Y podríamos decir muchas más cosas de este pasaje tan hermoso de San Pablo, pero vamos a pasarnos al Santo Evangelio, que hoy nos presenta San Mateo, una parábola de Jesús, un ejemplo, cómo nos explica el reino de Dios y la llegada de Jesús en el último o en el final de los tiempos. Miren, la iglesia somos todos los bautizados, eso lo sabemos de manera perfecta, ¿verdad? O a lo mejor de memoria nos lo aprendimos y no lo asumimos tanto, pero todos lo sabemos. La iglesia somos todos los que estamos bautizados. ¿Qué espera la iglesia? ¿Qué esperará la iglesia? A ver, tengo esa duda. La venida del Espíritu Santo ya llegó. La segunda venida de Cristo, que es la venida en la que llegará con el esplendor de su gloria.
Así lo prometió Jesús y así lo dijo, ¿verdad? Y por lo tanto, si estamos esperando la segunda venida de Cristo, ¿cuándo creen que va a ser? ¿En un año? ¿En 5 días? Nadie lo sabe. Por eso, ¿a qué nos está invitando Jesús en el Evangelio? Así finaliza el Evangelio. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. La iglesia está esperando al esposo que es Cristo. Por eso utiliza esta parábola, este ejemplo, esta analogía. Jesús dice: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomaron sus lámparas, salieron al encuentro del esposo, pero 5 de ellas, de esas jóvenes, eran previsoras. Llevaron sus lámparas y llevaron otro poco de aceite porque sabían que se les podía terminar, sabían que no les iba a alcanzar para todo el tiempo de espera. Pero las otras 5 eran descuidadas, como somos la mayoría de cristianos, descuidados, confiadotes, ¿verdad? Ah, yo creo que aunque no me confiese, ay, al último, cuando me esté muriendo, ay, aunque no me case, pues ya al último el padre tiene que venir a casarme, ¿verdad? ¿Y si no se pudo? La mayoría de cristianos somos medios descuidados, y hoy Jesús nos advierte. ¿Quiénes fueron los que entraron en el banquete de bodas? Los descuidados, esos confiadotes, esos que dicen, ay después, o los que fueron precavidos. Los precavidos, los que hicieron lo que tenían que hacer. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio entonces? Que tenemos que hacer lo que nos toca, y lo que nos toca es cumplir la voluntad de Dios, que está revelada ¿dónde? En la Sagrada Escritura. Por eso debemos de acercarnos con amor a la Sagrada Escritura, y ese es el principal ejemplo que nos dio San Jerónimo. Si ustedes dicen es que nosotros amamos mucho a San Jerónimo, demuéstrenselo acercando a la Escritura, no solamente con cohetes, ¿verdad? No solamente con flores, bonitas ofrendas, expresiones populares, pero hay que hacerlo con más entrega. Porque dice ahí, miren, lean la frase que está ahí. A ver, más fuerte y todos juntos, ¿verdad? Para que se nos quite el sueño. ¿Quién lo dijo? San Jerónimo. El que no conoce las Escrituras, no conoce a Cristo. Por eso debemos de ser muy precavidos. Vuelvo a repetir, ¿qué es ser precavido? Pues cumplir la voluntad de Dios, cumplir lo que nos toca. El aceite que dice aquí el Evangelio, ¿verdad? ¿A qué se refiere el aceite? A las buenas obras. ¿Cómo te va a encontrar el Señor? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le vas a ofrecer? Señor, mira, aquí tengo una obra buena. De toda mi vida, una obra buena. Dice, híjole, pues va a estar muy pobre nuestra ofrenda, ¿verdad? No, nuestra ofrenda tiene que ser rebosante, desbordante. Dice esta parábola, así como continúa, ¿verdad? Estas descuidadas no llevaron su aceite. ¿Y qué hicieron? Cuando vieron que se les estaba acabando, entonces les dijeron a las precavidas, oigan, no sean malitas, ¿verdad? Compártanos un poquito, porque la de nosotros no nos va a alcanzar. ¿Y las otras qué les dijeron? Pues que me importa, ¿verdad? Pues para qué no se previenen ustedes, ¿no? Le dijeron, no, porque entonces no va a alcanzar ni para ustedes, ni para nosotros. Hay que ser precavidos, cristianos, cuidadosos. No, vuelvo a repetir, no confiados. No de los cristianos de esos descuidados, no sé qué más palabras poder decirles, pero yo creo que las entendemos, ¿verdad? De esos cristianos, pues que ay, medio vamos viviendo la fe de vez en cuando, de fiesta en fiesta, no. Cristianos comprometidos, que nos esforcemos cada día. Hoy quiero cumplir la voluntad de Dios. Hoy me voy a esforzar por cumplir la voluntad de Dios, porque no sé si a lo mejor me muero hoy. A lo mejor me muero mañana. A lo mejor no llego a los 70 años en donde empezaba a confesarme, me morí a los 30. ¿O se mueren nada más los de 100 años? No. ¿Quiénes se pueden morir? Todos, hasta un niño se puede morir, ¿verdad? Porque es la fragilidad de la vida, la fragilidad humana. Dice el Evangelio, cuando ya venía el esposo, se escuchó una voz que decía, ya viene el esposo,
y las precavidas, luego, luego, ¿verdad?, que no salgan a su encuentro, salieron con gusto, estaban preparadas, dice, se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron, préstenos, ¿verdad? Fueron a comprar el aceite y cuando regresaron, ni modos, ya estaba cerrado. No pudieron entrar al banquete de bodas. ¿Y a qué simboliza eso? No pudieron entrar al reino. Al cielo, pues, a la salvación, no llegaron. Por ahí le estuvieron tocando todavía con insistencia, ¿verdad? Ábrenos, Señor, por favor. ¿Y qué les dijo el esposo? No las conozco. Si no cumplimos la voluntad de Dios, pues quizás eso sea lo que vayamos a escuchar. Cuando nos moramos y nos presentemos ante Dios, ¿verdad? Nos diga, ni te conozco. Porque no hiciste el bien. Porque no te encaminaste a la santidad. Porque no te comprometiste en tu vida de fe, porque no fuiste precavido, porque te confiaste, te dormiste en tus laureles, ¿verdad? Así dicen dicho, nos dormimos en nuestros laureles bien cómodos, no. Hoy el Evangelio, queridos hermanos, y la primera lectura nos hacen una invitación maravillosa, que todos nosotros que venimos aquí a honrar, a venerar a San Jerónimo, debemos de llevarnos. ¿Qué es esto? Que debemos de vivir como conviene a Dios y a nuestra salvación. Y dice el Evangelio, ¿verdad?, que hay que ser precavidos y no confiados. No de los cristianos, de los que, ay, vamos posponiendo. Ay, me confieso. Ay, luego me caso. Ay, después. Ay, cuando sea la fiesta voy. Ay, cuando se muera uno familiar, entonces voy a misa. Si no, no. Hay que acercarnos. Ser precavidos implica comprometernos con nuestra fe, cumplir los mandamientos, acercarnos a la misa cada cuando, cada domingo, no cada año, cada domingo, acercarnos a la misa, buscar la gracia, confesarnos y poder comulgar, les insisto, ¿verdad? ¿Cómo podemos alcanzar la santidad? Con la gracia de Dios. ¿Y la gracia de Dios se nos da dónde? En los sacramentos. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude y que la intercesión de San Jerónimo pues nos vaya siendo más dóciles a la palabra de Dios para que podamos ponerla en práctica. Pónganse de pie. Oremos, hermanos, al Señor que nos ha reunido para celebrar a San Jerónimo y presentémosle las necesidades de todos los hombres. A cada petición vamos a responder, te rogamos, Señor. Para que los monjes y monjas de nuestra familia, de la familia Jerónima, no amemos nada que por encima de Cristo y nos unamos con fidelidad siempre más pleno a su iglesia, roguemos al Señor. Para que el ejemplo de San Jerónimo nos aliente a entregarnos en la contemplación de las Santas Escrituras y sepamos descubrir a Cristo presente en ellas, roguemos al Señor. Para que conduzca a los que han consagrado su vida al estudio de las Santas Escrituras y sean reflejo claro de la palabra divina y estudien y enseñen, roguemos al Señor. Para que el Señor haga oír la voz de su palabra a los que viven angustiados en la oscuridad de la duda o de la ignorancia, roguemos al Señor. Para que el Señor llene con sus bienes a los amigos y bienhechores de nuestra comunidad y a cambio de los bienes materiales con que nos favorecen y les conceda los bienes eternos, roguemos al Señor. Por los paisanos radicados en la ciudad de Huajuapan, dando gracias por todos los beneficios recibidos y también piden por el eterno descanso de todos los que fueron devotos de San Jerónimo, roguemos al Señor.
Sigamos agradeciendo a Dios por el beneficio de las lluvias que nos ha enviado para que todos los campesinos tengan cosechas abundantes. Pidámosle que lo siga enviando y que a nosotros nos haga agradecidos con sus dones. Roguemos al Señor. Para que esta celebración, para que este día con el que iniciamos las festividades a nuestro santo patrón, nos ayuden a comprometernos más en nuestra vida de fe y así agrademos verdaderamente a Dios en lo que nos conviene, roguemos al Señor. Señor Dios, fuente de toda sabiduría, que quisiste que San Jerónimo destacara en el conocimiento de las Escrituras, escucha nuestras súplicas y haz que, gozando de sus enseñanzas, avancemos siempre por el camino de sus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Llenos de alegría, te cantamos con los ángeles y santos diciendo.
y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz, dando gracias, se bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrino en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Miguel Ángel, al orden episcopal, a los presbíteros y a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos de estas familias que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, en el Señor vamos a darnos con alegría el saludo de paz.
Oremos. Señor Dios, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo, inflame los corazones de tus fieles para que atentos a las enseñanzas de la Sagrada Escritura conozcamos lo que debemos seguir y siguiéndolo lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues antes de darle la bendición, pues los felicito, ¿verdad?, por su devoción, por su fe, por su costumbre que año con año vienen realizando, ¿verdad? Venir pues en esta peregrinación a San Jerónimo, yo creo que muestra la devoción y el amor que le tienen al Santo Patrón y que desde luego también a Dios, ¿verdad? Entonces, qué bueno que sigan conservando estas costumbres de fe y que el Señor nos lo siga ayudando. Les invito, les exhorto a que quienes gusten y puedan hacerlo, pues se reconcilien, ¿verdad? Para que ofrezcan algo muy bonito a San Jerónimo, a Dios también. Durante este mes voy a estar confesando los días jueves a las 5 de la tarde. Si quienes gustan confesarse, pues estaré dispuesto para este sacramento. Agradezco también a Padre Margarito, que pues, por muchos años nos ha acompañado a ustedes, ¿verdad? Y que él les ha ayudado también a entender mejor su fe, a que vayan ofreciendo cosas muy bonitas a Dios, a la iglesia. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a San Jerónimo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Que tengan todos un bendecido día. Yeah.